Bienvenidos a esta nueva emisión de Interview. Bienvenidos al Semanario Televisivo de la Cultura Tucumana. Para comenzar el programa de hoy tenemos el gran gusto de recibir en el estudio al maestro Juan Tríbulo y al actor Pablo Delgado, integrantes del elenco de Hamelin. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Es un placer estar nuevamente en Interview. Somos adictos al programa. Tanto para venir como para verlo. Buenísimo. Nosotros también muy contentos de recibirlos. Y si bien hoy la convocatoria tiene que ver con el estreno, la puesta en escena de Hamelin, la mayor alegría es saber, Juan, que has recibido una condecoración interesante. Un premio sorpresivo, en realidad, a la trayectoria de, como teatrista del noroeste. Es decir, que han seleccionado a Tucumán y de las 5 provincias que componen el NOA, y en Tucumán me han distinguido con este premio muy importante que otorga el Instituto Nacional del Teatro cada 2 años. Uh-huh. Así que es un placer para mí poder estrenar este premio con la puesta en escena de Hamelin. Qué bueno. Y entonces podríamos contar a qué va Hamelin, qué historia narra Hamelin. Es una, tomando el cuento del flautista de Hamelin, es una metáfora acerca de cualquier ciudad del mundo, puede ser también Tucumán. Hay algunos detalles que la ubican perfectamente en Tucumán. Sí, algunos detalles de adaptación que hizo Leonardo Golobov, nuestro director, en relación al texto original, que es un texto español. Español, claro. Exactamente. Y este paralelo, esta metáfora, habla de una ciudad llena de ratas, uh-huh, que necesitan ser sacadas de la ciudad. Uh-huh. En el cuento original aparece el flautista que seduce a las ratas y las lleva al río con la promesa de que la ciudad pague por este trabajo. Y cuando se vieron liberados de las ratas, no pagaron. Uh-huh. Entonces el flautista, en castigo a este pueblo que no cumplió su palabra, se llevó a los niños. Con la misma melodía encantadora, encantó a los niños y se los llevó también. Unas versiones del cuento dicen que se los llevó al río, otras al bosque donde desaparecieron y nunca más volvieron a la ciudad. Es decir, la obra habla en realidad de la responsabilidad de los adultos sobre los niños. Claro, y también esta idea de diversas formas de violencia de los adultos sobre los niños. Concretamente, sí cuenta una historia donde un fiscal, que es el personaje que hace Juan, está indagando sobre un caso particular de abuso de adultos a menores. Uh-huh. Pero el autor mismo dice, habla sobre su obra, cuenta, toma la metáfora del relato del flautista y dice, en realidad podría ocurrir en cualquier ciudad en la que, como en Hamelin del cuento, los niños paguen las responsabilidades de los mayores. Uh-huh. Además es una obra tan bien construida por Juan Mayorga que nunca es todo negro o blanco. Tiene como la ambigüedad suficiente para que cada personaje dentro de la estructura de la obra defienda su verdad y defienda su punto de vista. Claro, no piensa en términos de culpables, sino de responsabilidades. Entonces, bueno, también creemos que a nivel, obviamente no se sabe exactamente qué interpreta cada persona, uh-huh, ¿sí? Por ahí hay gente que se acerca y comparte, pero sí proponemos, no solo el autor, sino también la dirección y los mismos actores que hemos charlado mucho en el proceso, justamente eso, no tomar una posición definida en relación a quiénes son los responsables, uh-huh, o los culpables, uh-huh, sí siempre los inocentes, que son los niños. Pero sí que también cada persona, tanto nosotros desarrollando nuestros personajes como la gente que va a verla, pueda tomar una posición, pensar y sentir cosas en relación a esta temática que es muy delicada. Es muy delicada. Y respecto de eso, los espectadores que asisten ya a la segunda semana que tenemos en cartel la obra, nos espera la tercera el próximo sábado y domingo a las 20 horas en el Árbol de Galeano. Estos espectadores se acercan a saludar totalmente tocados por la obra, no solo por el texto, por la temática, dicen es un tema muy delicado, tratado con absoluta altura y delicadeza, donde no se hiere la sensibilidad del espectador, sino que al contrario
le despierta el interés incluso por seguir los acontecimientos que plantea la obra de una manera hasta, si se quiere, de intriga. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo se va a resolver esto? Y en realidad el final es muy abierto para que cada espectador se lleve esta inquietud que hemos sembrado en él y que nos ayude a pensar. Es decir, entre todos tenemos que pensar qué estamos haciendo con los niños. Yo quisiera que me recuerden, o le recordemos a la gente, quienes componen el elenco de Hamelin. Bastante numeroso. Sí. Lindo elenco. Sí, muy lindo, muy lindo. Realmente somos siete. Juan Tríbulo, yo, Belén Mercado, Rodrigo Herrera, Huerto Rojas Paz, Javier Lasarte, Mario Ramírez, y en la asistencia de dirección está María José Stefani, y bueno, dirige Leonardo Colombo. Lo interesante es que hay un trabajo muy de equipo, no solo en todo lo que tiene que ver con la producción, sino también porque la música en escena es a partir de percusión. Hay un plano sonoro, un diseño de plano sonoro que está a cargo de Mario Ramírez, que también trabaja en el equipo, o sea, desde el chico de la última fila. Y sobre todo, bueno, un elenco muy, muy potente, ha hecho un trabajo muy placentero, muy entregado, de verdad. Nos interesa mucho el contenido que tiene esta obra para comunicar. Entonces estamos como muy comprometidos, con muchas ganas de difundirla, de defenderla artísticamente y en términos también de ideas que quiere, que pretende comunicar. Bueno, recordémosle a la gente cuándo puede ir a ver Hamelin. Una cosita más. Así, perdón. Parece que el tema es muy denso, lo es. La problemática que se trata es muy delicada, pero la puesta en escena hace que con la dinámica que le imprimió Leonardo Globo, más las acciones, más la música en vivo, la percusión en vivo que va creando los climas, hacen que el espectador permanezca totalmente prendido del espectáculo desde que comienza hasta que termina. Y lo estamos haciendo en el Árbol de Galeano, okay, los sábados y domingos a las 20 horas. 20 horas, un horario, sí, es importante, eso es un horario de invierno que queremos instalar también, porque además estamos en el Árbol de Galeano, que es una sala que tiene una propuesta súper interesante con muchos espectáculos, así que inaugurando ese horario y tratando de verdad que se instale como una alternativa dentro de las posibilidades en la cartelera teatral. Excelente, Tucumán. Entonces, sábados y domingos a las 20 horas. En el Árbol de Galeano, Rivadavia 435. Perfecto. Muchísimas gracias, gracias por haber venido. Es un gusto siempre. Gracias a ustedes, gracias a vos, gracias a Interview. Por favor. Nosotros seguimos con más Interview. El centro es el corazón de la ciudad. Es la zona donde se concentra la mayor actividad y circulación. Igual que nuestro corazón, esa circulación se irradia hacia toda la ciudad. Cuando dejamos de respetar las normas de tránsito, entorpecemos la circulación. Y como pasa con el colesterol, las calles se obstruyen y la ciudad colapsa. Mantengamos viva la ciudad. Respetemos las normas de tránsito. Vos podés mejorar el tránsito. El 3 de julio, el Turf está de fiesta en Tucumán. Nueva edición de la Copa UTA, con la participación de ejemplares de las mejores aras del país en dos vibrantes carreras, Copa de la Liga del Turf y Copa UTA Tradicional, con más de 100.000 pesos en premios. Una jornada a puro show. Elección de Miss Turf Tucumán, con la participación estelar de Luciana Salazar. Y en el cierre, espectacular recital de La Mosca, interpretando sus éxitos. Un programa apasionante para que la pases muy bien. Entrada única a solo 20 pesos. Domingo 3 de julio, desde las 10, en Hipódromo de Tucumán. Organiza Caja Popular de Ahorros, Gobierno de Tucumán. Gini computa.
educación. Dale curso a tu futuro. Empezá a capacitarte hoy. INE Computación. Cursos de Secretariado Informático, Secretariado Ejecutivo Jurídico, Asistente Pymes, Operador de PC, Tango Gestión. Computación. Crisóstomo Álvarez, 777, San Miguel de Tucumán. Franquicias disponibles. Ente Cultural Tucumán. Cultura para todos. Gobierno de la Provincia de Tucumán. Tus cartuchos tienen larga vida. Recarga con las tintas de Injectmática. Injectmática, San Lorenzo 731. FM Tiempo, 95.7 MHz, la radio que marca el ritmo de todos tus días. BST, Video Seguridad Tucumán. Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223.